En las escasas seis horas que Merkel estuvo en Madrid, España ha intentado absorber todos los detalles sobre el funcionamiento del mercado alemán. Y no es para menos. Mientras los demás se pelean con el paro, Alemania recluta trabajadores. Cuando todos intentan frenar sus caídas, el país germano crece. Y en un momento en el que el proyecto europeo suscita dudas, la canciller se presenta como solución. Y es que basta con hacer un pequeño ejercicio de comparación para entender las drásticas diferencias entre las dos economías. En el último ejercicio, el PIB alemán ha crecido un 3,6%, el mayor incremento en los últimos 20 años. España cerró el 2010 en recesión. Si hablamos de la renta per cápita, la de nuestro país se situaría en los 23.000 euros, mientras que en Alemania a cada ciudadano le corresponderían 29.000. Cuando comparamos las apabullantes cifras del paro, la diferencia es todavía más llamativa. Trece puntos separan las tasas de desempleo de los dos países. Hablando de déficit público, el de España se sitúa en el 11%, mientras que el germano ronda el 3%. Son también los alemanes los más endeudados, un 73% frente al 53% de España. Pero Merkel no se ha ido sin dejarnos la clave de su éxito. La receta, según la canciller, es no gastar nunca más de lo que se gana.